Bueno, esta casa lleva ya muchos años y los paneles no tienen su firmeza en el piso. En vez de estar así, están así. Tiene muchos hoyos, entra el aire por todos lados. El piso, que debería ser piso normal, este es piso de tierra y tiene puesto unos chorguanes para que no esté la tierra ahí mismo. Y está muy deteriorado, o sea, esta casa, si llega a venir un terremoto y nos pilla a mí y a mi hijo durmiendo, esta casa se nos cae encima porque está muy apolillada, entonces no es como voy a construir, o sea, arreglar porque no tengo el miedo que se caiga y tampoco tengo los recursos como para poder arreglarla porque si no hace rato lo hubiese hecho. ¿Llamamiento han tenido acercamiento con las autoridades de nuestra comuna? No, o sea, he ido muchas veces a la MUNI, Municipalidad de Melipilla. Le he contado mi situación para ver si me pueden ayudar con materiales o ayudarme o sea, a darme una solución. Pero no, aunque iban a venir, que me van a ayudar, pero no, hasta el día de hoy no han hecho nada. Ya llevo un año tratando de ver que me ayuden y no, nada. Ni siquiera vienen a verme, nada. Bueno, importante sería entonces hacer el llamado a la autoridad y sobre todo también a la gente que quiera apoyarte y cooperar. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A dónde tienen que venir? Quizá un número de teléfono que quieras dar. Mi número de teléfono, o puede venir igual acá a ver la casa. Mi número de teléfono es 4705-8341. ¿Y la dirección de acá, Yasmín? Ahí está, mira. Calle San Antonio, 659, Pomaire.